Aquel gran lanzador, cerrador de los Dodgers, de los Expos. Rola difícil, la pelota se va de hit para jardín central de Esteban Quirós. Anota Carrillo, anota también Mejía. Y México toma la ventaja 2-0 con este batazo de Esteban Quirós que parte el diamante. Y ahí está el amuleto, el talismán. Esteban Quirós respondiendo para poner arriba a México. Siguió la pelota, la rola quizá parecía en un principio que no estaba bien conectada, sin embargo llevaba la potencia suficiente para vencer al lanzador. El corrido de bases, ya con 2 outs, por supuesto, muy agresivo el corrido, y entonces gana México 2-0 con las producciones de Esteban Quirós. Ahora no perdonaron y es el turno para el titán, para Adrián González, que verá 3-2. Y la pelota se queda abajo, la base por bolas. Carrera de caballito. Hay que darle producida a Castillo. La carrera que es anotada por Elizalde. 3-0 para México. Todas las carreras inmerecidas para Fidencio Flores, pero eso poco le interesa a México, a los González. Por ahí está también el Bobby Magallanes, que es uno de sus coaches. El turno del Jesse, que fue selectivo. Lo trabajaron adentro, lo trabajaron afuera. Se defendió con ese foul y al final tomó el pasaporte. Turno de calidad. Qué importantes son esos turnos, porque no solamente pues es negociar la base por bola, sino desgastar al lanzador. Tener que también jugó en la Liga de Invierno con Yaquis de Obregón en 2010. Viene para home, batazo que se va de hit. Pica, se va hasta el fondo del parque. Esto va a traer por lo menos 2 y pueden ser 3 para México. Anota tanto Quirós como Adrián González. La pizarra se está colocando 6-0 para el equipo de México. Anota también Castillo. 3 producidas con el batazo de Murillo. Ha sido una eliminatoria fantástica para el tocayo. El Guti Murillo recibe así a Carlos Teller, vaciando la casa, y entonces esto cierra ya el trabajo para Fidencio Flores. Son 6 carreras, todas sucias, ya a la cuenta de Teller, Agustín Murillo. Y después de que la ofensiva se había prácticamente desaparecido, que le mandaron a Nelson Barrera el squeeze play. Allá va el batazo profundo. La paloma voló y voló. Leo Era reventando esta pelota. La pone en órbita con este garrotazo. Y otras 2 carreras para México, que apuntala la ventaja de 8-0, Agustín. Pues es la gran combinación de Eras. Por eso los Astros de Houston se lo llevaron, se lo arrebataron a los Diablos, porque Leo Eras es una combinación de velocidad, es chaparrito, es rápido, puede jugar el cuadro, se desempeña últimamente en los jardines y también tiene poder. Lustrado es como para pensar que algún día, si no llega a Estados Unidos, podría quedarse aquí. El rodado de hit al jardín izquierdo, recogiendo Renato Morales y safe home. Llega barrido a la registradora Jorge Carrillo y el pecado de Britton se convierte en una carrera más para México, que ya va adelante 9-0 ante la algarabía de la multitud en la tribuna. Otra carrera que es sucia, pero que aporta a la pizarra, sobre todo ya dejando a México con la posibilidad de tener esas 10 carreras, falta una, y entonces llegar a la séptima entrada, pero está en posición de anotar. Aprovechó el tiro Sebastián Elis. Quinto rollo y México ya va ganando 9-0. Levanta profundo por el prado de la derecha. La paloma voló. Y voló. Otro jonronazo de 2 carreras para México. El primero de Leo Eras.
y ahora la revienta Esteban Quirós, llevándose por delante a Sebastián Elizalde. Y esto ya está 11-0, Agustín. Ahí está justo la misma cantidad de carreras que provocó el knockout de el segundo día de esta eliminatoria, justamente de México ante Nicaragua, 11-0. Y ahora sí, esto pone a la selección mexicana a 6 outs de conseguir el boleto rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. Esteban Quirós, qué historia, campeón en verano, campeón en invierno, campeón en Serie del Caribe, y puede aportar para el boleto de México, y todo eso en un lapso de no más de 14 meses. En el archivo me di cuenta que además era raro porque no tenía un cuerpo tan grande. Línea de hit al Prado de en medio. Y aquí viene una carrera más en los spikes de Pepe Aguilar. Y crece la paliza, 12-0 México, respondió Humberto Sosa. Los emergentes respondiendo al llamado de Edgar González. Aguilar, que ya anotó. Pérez y ahora Humberto Sosa conectando de imparable. Y viene el turno para el campo corto. Alex Mejía, él sí se va a mantener del orden al bat original de la selección mexicana. 12-0. Y Elmer Reyes abre por cuarta vez la alineación. Palo profundo de Elmer. Y el batazo que estremece la barda. Garrotazo seco, anota Britton la de la honrilla. Con este doblete salvaje de Elmer Reyes, su segundo imparable del encuentro. Nada que hacer para Sebastián, que no pudo apagar ese cuetón. Y fueron entonces 14 episodios sin permitir carrera para México, hasta que llega esta que timbran los nicaragüenses, la de la honra. Y bueno, pues ahora sí, a preocuparse con la situación de que se podría escapar el knockout. Allá va el tablazo por el Prado de en medio. Y Juanito Pérez apaga ese cuetún. La comedia es finita. Se aplica la regla de la misericordia. México derrota a Nicaragua 12-1 y tiene su boleto para el Clásico Mundial del año entrante. Hay que anotar, domingo 20 de marzo, Colombia y México consiguen su boleto para el Clásico Mundial el año entrante. La cuarta participación consecutiva para México. Adrián González y Oliver Pérez, en el caso de una convocatoria, habrían estado en todos. En todos, sí señor, desde que arrancaron hace 10 años en el 2006. Aquí está ya el último out, una pelota alta. Le hizo buen swing Vázquez. Y Juanito Pérez muy atento en la pradera del medio, cazó esa paloma y se acabó la historia. Misión cumplida, haciendo buenos los pronósticos, jugando en Mexicali. 12-1, vamos a la pausa, volvemos para cerrar transmisiones.